Esa, la Julieta, que quedó con el nombre de la hermana. Cosas que pasan. Entonces teníamos a Samuel Gutiérrez y tenemos a la Juli Contreras. Por acá. María José, Agustín, Anto, muéstrame el dibujo. Ahí. La María José dibujó una medusa y dibujó un caballito de mar. Ojo, María José, ya te quedó precioso el caballito de mar, pero recordemos, el caballito de mar es un vertebrado, tiene huesitos, se parece a un pez, ¿ya? Pero la medusa está súper, súper linda. Encima le hiciste carita, te quedaron preciosos. A ver, el Agustín, muéstrame un poquito más lejos, Agustín, que no te veo. Ahí, una estrellita de mar, súper bien. La Antonella dibujó una chinita. Me imagino que eso está relacionado con la señorita Ladybug. Por eso también te hiciste colitas, te pillé. Ahí el Emiliano hizo un gusanito, precioso. Jaime, Gael, Ignacio. Muéstrame el dibujito. El Gael también dibujó una medusa. Ignacio, un poquito más cerca de la cámara porque la tía está media ciega. También una medusa, también hiciste una chinita, muy bien. Ayer Jaime hizo muchos insectos, increíble. Súper, súper bien, chicos. Excelente, hiciste muchos insectos. Súper bien. Por acá, Samuel, Juli, buenos días, chicos, chicas. Acerquen el dibujo a la camarita para que yo los pueda ver. Ahí, perfecto. El Samuel hizo una araña con ocho patitas, súper bien. Y hiciste un erizo de mar, Samuel. ¿Sí? Súper. Juli, muéstrame el dibujo. Dani, muéstrame el dibujo del animalito que más les había gustado. Me voy a cambiar de lugar porque estoy interrumpiendo inglés. No hay problema, Mirta. Juli, muéstralo a la cámara para que yo lo pueda ver. Recuerden que los tengo a todos silenciados. ¿Te abro el micrófono, Juli? Dame un segundito, Juli. Te lo abro. Dígame. Buenos días. Hola, tía, yo se lo mandé. Sí, pero quiero que me lo muestres ahora para que así todos tus compañeros también lo puedan ver y la tía Mirta. Entonces lo voy a buscar. Vaya a buscarlo. La Juli fue a buscar el dibujo. Dani, muéstrame tu dibujo. También hiciste un erizo de mar. ¡Qué genial! ¿Les gustaron mucho los invertebrados, chicos? Para que sigamos viéndolos y aprendiendo de ellos. ¿Sí? Súper, ahí la Juli fue a buscar su dibujito. Era un cachito. Y me escribe que Ahí volvió la tía Mirta. volvió a su trabajo y no tiene tiempo para estar al lado de él. Y tiene 4 años y no puede hacerse cargo porque está trabajando. Ahí volvió la Juli, Juli. Ahí volvió. Cosas que Dígame. ¿Tú puedes hacer es que eso? no sé dónde está. Ah, no importa, pero cuéntale a tus compañeros y a la tía Mirta que nos esté escuchando. Igual, ¿qué fue lo que dibujaste? Era un pez. Dibujaste un pez. ¿Y qué habíamos dicho de los peces? Que si nosotros le hacíamos una radiografía, ¿qué te? Huesos. Entonces, si tienen huesos, ¿son invertebrados, Juli? No. Dime un animalito que es invertebrado, para que así todos quedemos clarito de qué animalitos son los invertebrados. ¿Qué tú quieras de los invertebrados, del que te acuerdas? Por ejemplo, tenemos a Bob Esponja, tenemos a Patricio Estrella. ¿Qué es lo que cazaba Bob Esponja con su red para hacer mermelada? Medusas. Medusas también son invertebrados. Súper bien, Juli. Pero tú sabes que yo recibí eso. Y recuerden de todas maneras, Juli, que las tareas no se me mandan, porque las estamos revisando así, ¿ya? Pero no pasa nada. Son cosas que nos pueden ocurrir a todos. Voy a silenciar tu micrófono, Juli, un poquitito. Entonces, chicos, chicas, ya que hemos revisado la tarea de los animalitos que más les habían gustado, de los invertebrados, denme un segundo que tenemos una visita vertebrada. Bájate. Entonces, chicos, yo voy a apagar mi cámara para que podamos ver el PowerPoint, ¿ya? Y podamos seguir con las clases.
voy a apagar esta cámara, van a dejar de ver a esta tía fea. Entonces, ahí una tía más veraniega, más simpática, con lentes de sol. Aquí, ¿se ve la pantalla, chicos, chicas? ¿Sí? ¡Súper! ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Agustín también? ¡Súper! Por acá. Jaime, ¿se ve bien la pantalla? ¿Sí? ¡Súper, súper! Entonces, continuamos, chicos y chicas, con la clase del día de hoy para conocer un poquito más de los invertebrados. Como bien sabemos, y lo hemos visto en el video de la clase anterior, para poder identificar y clasificar los invertebrados tenemos que saber lo primero, que los invertebrados no tienen huesitos, no tienen columna vertebral. Y los podemos clasificar en varios grupos. Tenemos animalitos con protección corporal, como el exoesqueleto de los artrópodos, que era como una armadura de caballero, de caballera heroína ahí arriba del caballo. Tenemos los moluscos, donde aquí teníamos ciertos animales, no todos los moluscos, que tenían concha. Ya teníamos los bivalvos, como el chorito, como las almejas, que tenían dos conchitas. Y teníamos los equinodermos, que tenían como unas especies de espinas, como las estrellas de mar y como los erizos. Agustín, Focus, te vas a marear. Y ellos tenían como una protección corporal. O eran duritos o tenían concha o espinitas. Y los otros invertebrados, que son los sin protección corporal, que son completamente blanditos. Tenemos los gusanos, que son muy, muy blanditos. Tenemos los poríferos o esponjas, Bob Esponja. Tenemos los selenterios. Y en los selenterios encontrábamos a las medusas, ¿ya? Como las que capturaba Bob Esponja. Y acá tenemos algunos ejemplos de los grupos. ¿Vamos bien, Dante, Sophie, Gerard? ¿Sí? Recuerden que yo no los puedo escuchar, solo los puedo ver. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se ve bien la imagen, chicos? María José, Agustín, Anto, Ignacio. Perfecto. Por acá también la Dani nos dice que sí. Juli, ¿se ve bien? Jaime, ¿sí? ¿Gael? ¿También se ve bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Emiliano, Samuel? ¿Sí? ¡Súper! Entonces, veamos algunos ejemplos de estos grupos que podemos estar clasificando. Tenemos a los gusanos, como esta lombriz de tierra, un gusanito de tierra, que es blandito, su piel es media húmeda, porque respiran a través de ellas. Este animalito no tiene pulmones. Tenemos los moluscos, donde tenemos los bivalvos, que son las almejas, los choritos, los ostiones, las ostras, y cuando nos referimos a bivalvo, significa bi, significa dos, y valvo, concha. Entonces tienen dos conchitas, una por arriba y otra por abajo. ¿Ya? Tenemos los caracoles, donde, chicos y chicas, la mayor cantidad de caracoles no son de tierra. Son muy, muy poquitas las especies que son de tierra. Casi todos son de agua, o agua dulce o agua salada. Ya este de aquí es un caracolito de tierra que nosotros los podemos encontrar en nuestros jardines o en las plazas. Dentro del grupo de los y aquí también están los pulpos, pero los pulpos no, y los pulpos y los calamares no tienen concha, son blanditos, ya completamente blanditos. Tenemos los artrópodos, donde habíamos dicho que los artrópodos los podíamos diferenciar en cuatro, ya dependiendo de la cantidad de patitas que tuviera este animal. Los artrópodos tienen una armadura, tienen un exoesqueleto que es durito. ¿Alguna vez han escuchado cómo la mamá cuando mata a una cucaracha o a una araña suena así como... como si fuera crocante? La Sophie dice que le dio asco. ¿Pero cierto que suena, chicos? Dante, el Dante dice que sí. Suena cuando aplastan a un bichito. Sí, no lo hagan, porque los bichos también son seres vivos, también sienten, ¿ya? Hay algunos que uno los mata por seguridad, por ejemplo, la araña de rincón. Jaime, ¿necesitas que te abra el micrófono?
Jaime. Dame un segundo, te voy a abrir el micrófono, Jaime. Jaime, ahí deberías poder activar tu micrófono. Diga. Pero hay algunos que... Hay algunos que mueren. Sí, ahí, por ejemplo, yo ahí también los mato. Y eso lo he visto. Sí, hay que evitarlos y o los puedes dejar lejitos o los matamos por la seguridad de nosotros. Por ejemplo, la araña de rincón. Esa ni siquiera hay que ver. Uno ve una araña de rincón y ¡pum! A matarla. Y también vi esto. También lo vi. Solo eso que está ahí, lo vi. Sí. La vi. Mira qué contenido. Silencia tu micrófono un poquito para que sigamos con el contenido. ¿Ya? Ok. Muchas gracias. Voy a silenciarlo yo. ¿O lo silencias tú? Ahí lo silenciaste tú. Súper bien. Un segundo, Dani. En los artrópodos que tenían esta armadura que es más durita, ¿ya? Teníamos 4 grupos, dependiendo de la cantidad de sus patitas. Si tenían 6 patitas, era un insecto. Como las hormigas, las mariposas, las polillas. Luego teníamos los de 8 patitas, como las arañas, todos los arácnidos. El hombre araña. No, el hombre araña tiene 4 patas porque es un humano, ¿ya? Pero el que lo picó era una araña y tenía 8 patitas. Si tienen 10 patitas, son crustáceos, como Don Cangrejo. A la apoderada de la Sofi, no hay ningún problema, yo lo dejo registrado, que se mejore la niña. La Sofi está enfermita de la guatita, se va a desconectar. ¿Ya? Denme un segundo, le voy a activar el micrófono. Ahí sí, ahí debería poder activar el micrófono. Tiene que activar el micrófono en la pantalla. Porque no le logro escuchar. Deme un segundo. Ahí debería poder activarlo. Ya, ahora sí. Ahora sí. Estaba en clase recién, entonces vomitó recién, cuaderno todo, entonces la voy a sacar y muchas gracias sí. Por su comprensión. No, no se preocupe, que la niña se mejore, que se cuide, que tome un tecito o algo. Cualquier cosa, usted sabe, mi correo está disponible. Muchas gracias. Que esté bien. Bien. Hasta luego. Chao, chicos. Háganle chao a la mamá de la Sofi. Eso, súper bien, ahí se despidieron. Muchas gracias. De nada, que esté bien. Chicos, cuando ustedes se sientan mal, como por ejemplo ahora lo que le pasó a la Sofi, necesito que me digan. Porque ustedes saben que la tía es bruja, pero no es adivina. No tiene una bolita de cristal y no sabe si ustedes se sienten mal. Y todos nos podemos sentir mal, yo también, la tía Mirta también, ¿ya? Y no pasa nada. Nos podemos enfermar si somos humanos. El Agustín parece que fue al baño. Perfecto. Y la Dani necesita que le abra el micrófono. Dani, dame un segundito. Un segundito, Dani. Dígame, Dani. Yo, cuando estaba en la playa. ¿Ya? En los Vilos. Qué bonito, en los Vilos. Y vi una estrella de mar. Una estrella de mar. Cuéntale a tus compañeros cómo era esa estrella de mar. Yo después voy a mostrar algunas imágenes más. Cuéntame. Era blandita. Era blandita. Cuando era chiquitita. Ay, era chiquitita. Cuando son más chiquititas, Dani, para que todos sepan también, no solo la Dani, cuando son bebés, cuando están recién nacidas, no son tan duras, ¿ya? Pero fíjense aquí. Mira. Esa quería. Les voy a mostrar. Espinitas que tiene. ¿Se ve la pantalla? Sí. ¿Sí? Mira, sí. Fíjate en esa, tiene como espúas, tiene como espinitas.
Y es muy raro. Tía. ¿Viste? Tienen espinitas, hay de diferentes formas, de diferentes tamaños. Ahí hay diferentes estrellitas de mar. Esta es una estrella de mar muy, muy antigua, ¿ya? Aquí, así partieron las estrellitas de mar, con los cinco brazos. Quiero que pinche esa estrella. ¿Quieres que pinche esa estrella? Parece. Es muy fea. Y negra. Y negra. Y esto lo que pasa es que es negra porque es un fósil. Ya, pero tú tomaste una así, chiquitita. No. Y fíjense en esta. Yo no tomé así. No tomé así, ¿no la tomaste? Chiquitita. Bueno, era yo chiquitita, la estrella era más grande. Ah, cuando tú eras chiquitita. Ahora entendí bien, po. Ahí sí, pues, Dani. Entonces, continuamos con la clase. Dani, silencia tu micrófono un poquito. Un segundo, Juli. Deme un segundo. Vamos a silenciar a la Dani. Dígame, Juli. Ay, ahí sí. Tía. Baja con el micrófono. Dime. Yo agarré una estrella de mar y se la íbamos a mostrar a mi mamá. Pero unos caballeros dijeron que las dejemos en el mar. Exacto, fue muy bueno lo que les dijo el caballero. Todos los animalitos que están en el mar o que están en el agua, necesitan del agua para poder vivir. Yeah, y nosotros los sacamos, se pueden morir. Y después ellos se las llevaron para la casa. Oh, qué malos. Se mintieron. Pero, Juli, para que todos y todas aprendamos, los animalitos que están en el agua hay que dejarlos ahí. Porque si no, los podemos dañar mucho, mucho, mucho. Sí, ¿ya? Sí. Se está volviendo a conectar el agua. Juli, silencia tu micrófono para que continuemos. Entonces, teníamos los crustáceos que tenían 10 patitas, como Don Cangrejo, la señorita Jaiba, ¿ya? Gracias, Mirta. Y teníamos a los miriápodos, que tenían más de 10 patitas. Dante, voy a abrir tu micrófono y me vas a decir un ejemplo de miriápodo. Dime primero lo que me querías decir. Es que yo en la playa encontré, encontré una estrella de mar, es que estaba en una cabaña. Y encontré una estrella de mar y estaba seca. Sí, lo que pasa es que ya después de que las sacan del mar, muchas personas cuando las encuentran muertas, cuando ya están viejitas, las secan y las usan como decoración. Ahí no está mal. Silencio, Chita. Lo siento, chicos, por el maullido que se escucha, pero mi gatita quiere hacerse presente en la clase con ustedes. Dante. De los miriápodos que tenían 10 patitas, más de 10 patitas, perdón. Dame un ejemplo. Más de 10 patitas. Pueden tener 100. El 100 pies. Excelente, Dante, súper bien. Entonces, un ejemplo de miriápodos es el 100 pies. Silencia tu micrófono un poquito. Dentro de los equinodermos teníamos las estrellas de mar y teníamos a los erizos, que ya los estuvimos viendo, dentro de este grupo que se llama celenterios, ya tenemos las medusas, y en el grupo de los pólipos tenemos las esponjas, como Bob Esponja. Denme un segundo aquí, voy a cerrar esto para que no se nos pegue. Ahí sí. Y atentos, chicos, esto es importante que ustedes lo puedan pasar a su cuaderno. ¿Ya? Súper, súper importante. Tenemos los animalitos invertebrados que se caracterizan por no tener huesitos ni columna vertebral. Y los podemos encontrar con protección corporal, con una piel dura, con conchas o con espinas. Esta piel dura se llama exoesqueleto, es un esqueleto por fuera, que es la caparazón durita de los bichitos. Y tenemos los sin protección corporal, que son blanditos.
Y estos animalitos invertebrados se pueden clasificar en 5 grupos. Artrópodos, que tienen el cuerpo articulado, ya en piezas que se mueven, tienen sus patitas, se pueden estar moviendo. Teníamos aquí los insectos, las arañas, los crustáceos como Don Cangrejo, y también teníamos a los miriápodos como los 100 y los 1000 pies. ¿Se imaginan cómo un 100 pies se abrocha los zapatos? Se demora todo el día, son 100 zapatitos que abrocharse. Por eso los 100 pies no usan los zapatos. Por eso nosotros, sí, tenemos solo 2 pies. Tenemos los moluscos que tienen el cuerpo blandito, ¿ya? Y algunos tienen concha y protección corporal, como el caracolito y el chorito. Tenemos los equinodermos, que son marinos, y que presentan simetría radial. Cuando nos referimos a simetría radial, chicos, fíjense aquí. Si nosotros les pusiéramos ahí un puntito al medio, a la estrella y al erizo de mar, y trazamos una línea entre las puntas, me quedó muy chueco, eso sí, se ve un círculo, ¿ya? Imagínense un círculo perfecto, pero yo no lo pude dibujar muy perfecto. Ese círculo que se ve ahí se llama simetría radial, ¿ya? Que es un circulito casi perfecto. Y aquí tenemos las estrellas y los erizos. Denme un segundito. ¿Me sigo escuchando, chicos? ¿Me sigo escuchando? ¿Sí? Súper. Entonces, y por este otro lado tenemos los gusanos, que tienen el cuerpo alargado, alargado, y que viven en lugares húmedos o donde hay agüita, como esta lombriz de acá. Tenemos los celenterios, que también tienen simetría. Gracias, Mirta, por decirme. Noté que se me podía estar cortando. Puede ser el internet. Tiene simetría radiada, al igual que los equinodermos. También se ve como un circulito. Y hay dos tipos. Tenemos las esponjas, que son los pólipos, y tenemos a las medusas. ¿Ya? Entonces, chicos, chicas, para ya terminar la clase, necesito que todos escriban sus cuadernos. Lo que el computador. Ay, chicos, chicas, denme un segundito. ¿Ahora sí? ¿Se me escucha bien, Mirta? Dame un segundo, ahora sí. Entonces, ahí, súper bien. Gracias, Anto, gracias, Jaime. El Jaime dio el tutito. Entonces, chicos, chicas, ya que hemos visto estos grupos, vimos las características, vimos qué tipo de animalitos son, escribamos en nuestro cuaderno lo que aprendimos el día de hoy. Entonces, todos en el cuadernito ponen ¿qué aprendí el día de hoy? 2 puntos y ponen todo lo que han aprendido, ¿ya? Lo que más les gustó, lo que más les llamó la atención, lo que le quedó aquí pero marcadito en la cabecita. Todos escribiendo, Dante escribiendo. Todos escribiendo, Gael escribiendo, Jaime escribiendo. Todos escribiendo. Mirta, dame un segundo, te voy a abrir el micrófono porque lo tienes apagado. Ahí deberías poder activarlo, Mirta. Ahora sí, dime. Sí. No le digo yo que escriban la pregunta, ¿qué es lo que más le gustó? Rapidito, como no. No sé si algunos podrán escribirlo así dictado. No, pero se entiende que tienen que escribir lo que aprendieron el día de hoy, más que lo que les gustó. La clase pasada vimos lo que les gustó, ahora necesitamos saber lo que aprendieron. Agustín, voy a abrir tu micrófono, dame un segundo. Están todos escribiendo. Ahí está. Agustín, abre tu micrófono. Dime. Y es que cosas que tenemos que escribir. ¿Qué aprendieron el día de hoy? Tienen que escribir lo que aprendieron el día de hoy. Vamos a escribiendo, Agustín, en tu cuadernito.
todos escribiendo. Lo que aprendimos el día de hoy, para poder estar cerrando la clase. Todos escribiendo. Están todos escribiendo, todos concentrados, súper bien. Dame un segundo, Juli, voy a leer el mensaje que pusiste. Yo te abro el micrófono, Juli, ya que me lo pediste. Todos escribiendo, todos trabajando, para ya terminar la clase el día de hoy. Ahí deberías poder activarlo. Yeah. Dime, dígame. ¿Y se puede poner que es? No te entendí, mamá. Juli, se pegó. Se pegó justo. ¿Qué fue lo que dijiste, Juli? Repítelo. Que si puedo poner que debo tener las tareas a mano. Si eso fue lo que tú aprendiste, me parece perfecto, Juli. Todo este aprendizaje, no solamente el contenido de los invertebrados. El cómo escribir, el cómo comportarnos, el lavarnos las manitos, saber que tenemos que tener las tareas a mano en la clase. Todo eso es aprendizaje. Así que súper bien, Juli, me parece perfecto que escribas eso. Vamos escribiendo todo lo que aprendimos el día de hoy. Recuerden, chicos, ustedes están aprendiendo día a día, segundo a segundo. Todo lo que pasa alrededor de ustedes, lo que ustedes están viendo, escuchando, todo eso lo están aprendiendo. ¿Ya? Así que súper bien que pongan eso. Tía Paulina, no, ni un niño te debe trabajos. Ahí, él. No. Los tengo a todos evaluados. Los que deben trabajo solamente ha sido por el hecho de que no se han conectado. Ah, yeah. Porque los trabajos yo los reviso directamente en Zoom. Pero los que se conectan siempre están al día. Están todos al día. Ah, qué bueno. Y estoy esperando la validación. Estoy esperando la validación de la guía que la mandé hace ya un tiempo, para poder enviárselas, y ya esa sería la última guía que se revisaría, por lo menos por esta clase de los invertebrados. Vale. ¿Lo vas a mandar guía ahora, para segundo? Entonces, la tengo que mandar, pero necesito la validación. Vale. Esa la deberíamos revisar la próxima semana. Ya, pero no vas a pero mandar a mí, ahora. No, cuando me la valide la voy a mandar. Puede ser que la mande este fin de semana, chicos, chicas, o hoy día a la tarde, para que ya la estemos revisando la próxima semana, y ahí terminaríamos lo que son los invertebrados. Deme un segundito. La Antonella quiere hablar. Sí, la Antonella quiere hablar y el Agustín también. Agustín. Agustín, último. Yo encontré una conchas que de mar. Ya. Y es que ese día yo lo puse como adorno. Ah. Perfecto. Agustín, silencio un poquito tu micrófono porque la Antonella también quiere participar. Y ahí nos queda muy, muy poquito tiempo. Muchas gracias, Agustín. Antonella, abre tu micrófono. Ahí sí. ¿Ya? Dígame, Anto, cortito, antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Qué es lo que aprendió usted? ¿Cómo que qué hay que hacer? ¿Escribir lo que nosotros aprendemos de eso? Exacto, Antonella. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que escribir lo que ustedes aprendieron de la clase del día de hoy. Ah, ya entendí. Muy bien. Muy bien.
Silencia tu micrófono. Perfecto. Ahí sí. Entonces, la Juli terminó. Juli, voy a abrir tu micrófono. Todos tienen que estar escribiendo. Abre tu micrófono, Juli. Espérate, que todavía no te puedo escuchar. Un segundo. Ahí sí, dígame. Ya terminé. Cuéntame, ¿qué fue lo que aprendiste? Para que tus compañeros también te escuchen. Que no hay que sacarle las estrellitas del mar. Súper bien. Y que te va a tener las tareas a mano y la goma y el lápiz. Perfecto, Julia, excelente. Eso queda como aprendizaje para todos y todas, ¿ya? Las estrellitas de mar, los moluscos, todos los peces, no hay que sacarlos del mar, aunque nosotros nos tentemos en la playa, porque les hace mal. Y que también tienen que estar con las guías, los lápices, el cuadernito y la goma a mano antes de las clases, ¿ya? Súper, súper bien. Entonces, chicos, chicas, denme un segundo, nos queda muy poquito tiempo, ya se nos va a cortar la clase. ¿Ya? Jaime, te vamos a tener que dejar esto para la próxima clase porque se nos va a cortar en cualquier segundo. ¿Ya, Jaime? Pero ahí lo hiciste, súper bien. Súper bien, Jaime, excelente. El Gael también lo hizo, todos lo hicieron. Súper bien. Entonces, le vamos a decir chao a la tía. Para que nos vayamos despidiendo. Cuídense. Chao, Mirta. Ah, pero nos vemos un ratito más, 15 minutos más. Ahí se van a ver con la tía Mirta, conmigo, ¿no? Nos estamos viendo, chicos, recuerden, yo les voy a estar mandando una guía, no sé si se las voy a mandar ahora o el fin de semana, depende de cuando me la validen, para que ustedes puedan estar trabajando. Cualquier duda, cualquier consulta a mi correo y disfruten de su fin de semana. Cuídense, nos estamos viendo, chicos. Niños, chao. Una cosita, cuídense. Los trabajos de artes visuales. Vayan a buscar los trabajos. Sí. Se pueden ir desconectando, chicos, antes de que se corte la clase, no hay ningún problema. Nos estamos viendo. Cuídense.